De ahí mi propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación. Porque se piensa que esto sucedió hace mucho tiempo y que ya se olvidó. No, no. Entonces, es mejor que todos, con humildad, ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y se inicie o se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones. Se malinterpretó cuando lo planteé. Ojalá y se vuelva a analizar para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias para ofrecer disculpas a los pueblos originarios y hacer el compromiso de la no repetición, que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas con propósitos de dominio, porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América, catalogando todo como barbarie, como salvajismo. Entonces, que la conquista nos había civilizado, porque esa es una justificación ideológica para encubrir, ¿sí?, la imposición y el saqueo, sobre todo. O sea, nosotros les civilizamos y por eso ustedes deben de aceptar su calidad de vasallos.